Dios. Dios te saluda a ti. ¿Cómo está la señora Zuleika? Aún está rezando. No se ha detenido todavía. ¿Recuerdas que te dije que yo no iba a envidiar a Zuleika? Sí. ¿Qué hay con eso? ¿Cambiaste de parecer? No, pero aspiro a sentir lo mismo que ella. ¿Qué sucede? ¿Por qué se detuvieron? ¿Qué pasa? Creo que es porque lo sugirió nuestro padre. Nos dijo que entráramos por accesos diferentes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se detienen los hijos de Israel? Iremos. No hay problema. Queremos consultar algo entre hermanos. Así que ustedes vayan y los seguiremos luego. Muy bien. Todos excepto los hijos de Israel, síganme. No se separen, como en el viaje anterior. No se preocupen, nos uniremos pronto. ¡Vamos! Mira, vamos. Vamos. Todos recuerdan lo que dijo nuestro padre. Divídanse en grupos de 2 o 3 personas para entrar por diferentes accesos. Intenten cubrir sus rostros lo más que puedan y, sobre todo, ocúltense de los guardias. Si ven a alguno de los cortesanos o alguien cercano al gobernador de Egipto, escóndanse donde nadie los pueda ver. Entonces, nos veremos cerca de los hilos. Intenten no estar muy cerca uno del otro. Esperemos a que se alejen los demás. Nos iremos en un momento. Ashir y Gad, vayan. Simeón y Rubén, vayan también. Dan y Neftalit. Isacar y Zabulón. Vamos. ¿De dónde vienen? Venimos de Canaán. Ya hemos estado en Tebas. Los 10 hermanos de Canaán que estaban con ustedes la última vez, ¿aún no han venido? Sí, claro. Entramos juntos a los suburbios. Están por llegar. Pueden entrar. Siento que aprecio al gobernador de Egipto, como si fuera un pariente. No sé por qué siento que lo había visto antes en alguna parte. A diferencia tuya, yo no me siento cómodo en su presencia. Siempre que me miraba, sentía como si viera a través de mí y leyera mi mente. Pues yo sí siento deseos de verlo. Pero teniendo en cuenta el plan de nuestro padre, no creo que tengamos oportunidad de verlo. Oigan, cometimos un grave error. No debimos haber dejado que nuestros hermanos usaran la puerta de Siria. Tienes razón. El guardia nos conoce perfectamente a todos. Rubén y Simeón serán identificados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No te preocupes. Lo que pase será voluntad de Dios. Esperemos que no los reconozcan. Ojalá. Vamos. Hemos cometido un grave error. ¿Por qué lo dices? El guardia de este acceso nos conoce. Seguramente nos reconocerán. Entonces volvamos. No, no, ya es tarde. Si cambiamos nuestra dirección, llamaremos mucho más la atención. Tenemos que cubrirnos bien el rostro. ¿No has visto a los 10 hermanos de Canaán pasar por aquí? No, no he visto pasar a nadie. ¿Escuchaste? Preguntaba por nosotros. ¿De dónde vienen ustedes? Somos de Canaán. Yo soy Gad, y este es mi hermano Ashir. Hemos venido a buscar trigo. ¿Saben algo de los 10 hermanos de Canaán? No. No sabemos. Pueden entrar. ¿Alguna noticia sobre los 10 hermanos? Señor, la gente que provenía de Canaán dijeron que estaban en las afueras y que pronto iban a llegar. Pero no hemos visto a nadie, señor. Estén atentos. El gobernador de Egipto tiene deseos de verlos. Nos lo ha repetido muchas veces. ¡30 medidas! Siguiente. ¿De dónde viene? Soy Ashir de Canaán. Ashir. Muy bien. ¡30 medidas! Siguiente. ¿De dónde eres? Soy Gad de Canaán. Se acerca el fin de los 40 días. Supongo que Zuleika dejará su hacinamiento. ¿Y si Zuleika no acepta ser tu esposa tras estos 40 días? Escoger a un marido no es una obligación. Yo solo le dije lo que Dios mandó. Puede aceptarlo o rechazarlo si así lo prefiere. Aún no hay noticias de mis hermanos. Llegan tarde. ¿Puedo entrar, Su Excelencia? Por supuesto, puedes pasar. Su Excelencia, sus hermanos han pasado cerca de Tebas, pero nadie parece haberlos visto entrando a la ciudad. Tal vez sí entraron a Tebas, pero los guardias no se dieron cuenta. Si de verdad ingresaron a Tebas, sin duda alguna estarán en los hilos para pedir trigo. Búsquenlos en ese lugar. Los encontraré y los traeré ante usted. Llévalos al palacio de Akhenatón, por favor. Quiero que sean testigos de lo que Dios hizo con el hermano que quisieron matar tanto tiempo atrás. Comprendo, profeta de Dios. ¿Iremos por diferentes accesos? En silencio y sin llamar la atención. Saldremos por los mismos accesos por los que entramos. Tuvimos suerte de que no nos reconocieran al entrar. Esperaremos a Rubén y a Simeón. Hay que mantener distancia entre nosotros. No deben vernos cerca y menos juntos. Sin dudas, los guardias aún nos buscan. ¿Han visto pasar juntos a los 10 hermanos de Canaán? Hay muchos cananitas entre la gente, pero todavía no hemos visto a los 10 hermanos, señor. Memisabu, ¿por qué esos dos se han cubierto el rostro? ¿Crees que haya una razón en especial? Por supuesto, es por eso que se lo cubren. Sígueme. Mira allí. ¿Dónde han estado? ¿Por qué se cubren el rostro? Los buscamos por todos lados. Es que no queríamos molestar al gobernador una vez más. Finalmente nos descubrieron. Intentamos seguir el plan de nuestro padre y pasar desapercibidos. Pero no funcionó. Parecería que algún mandato superior quiso que nos reconocieran. Nuestro padre trazó un plan, pero nuestro Dios ha querido otra cosa. Vamos. Ya no podemos escondernos. Vamos. Ya, por favor, no te preocupes. Llegarán tarde o temprano. ¿Pero dónde están? ¿Acaso pasaron cerca de Tebas y luego desaparecieron? Su Excelencia, ¿me permite entrar? Pasa, Malik. Están en el palacio de Akhenatón. ¿Es cierto eso? Así es, señora. Han traído a su hermano menor también. Ve para allá, yo iré más tarde. Tengo muchos planes para ellos, planes que jamás imaginaron. No irás a castigarlos, ¿no es así? No. Será una elección nada más. Ya lo verás. Azenat, ¿por qué estos dos sucesos tan extraños en mi vida suceden al mismo tiempo? Reencontrar a mis hermanos y reencontrar a Zuleika. Es como si mi vida solo hubiera tenido como destino estos dos sucesos tan particulares. Tal vez Dios ha querido compensarte por tantos años de paciencia y expectativa. No tienes idea de cuántas ganas tengo de conocer al joven Benjamín. Después de 30 largos años. Me pregunto cómo se verá ahora. Podrás descubrirlo en pocos minutos nada más. Por favor, mi señora, coma aunque sea un poco. ¿Por qué se atormenta de esta manera? Pruébelo y verá que le gusta. No nos iremos de aquí hasta que coma. ¿Está bien? No nos vamos a ir hasta que usted coma. Ya no se preocupen por mí. Estoy muy bien. Como, duermo y hablo. Aunque solo lo necesario. No hace falta más que esto. Ahora mi vida fue comer y dormir. Debo pasar el resto de una manera muy diferente. Por más de 50 años he vivido como una ignorante, llena de lujuria, altanera como ninguna y con un orgullo despreciable. ¿Cómo puedo hacer para compensar tantos pecados? A pesar de todo, no pierdo la esperanza ante la piedad de Dios. Él perdona y es benevolente. Azenat, ¿ves cuán fuerte y bien parecido se ha vuelto el pequeño Benjamín? No sé cómo enfrentarlo. De la misma forma en que enfrentaste a tus hermanos antes, no hay de qué preocuparse. Estoy seguro de que mis ojos van a revelarlo todo. Su Excelencia, todo está listo. Adelántate que iré tras de ti. Con ustedes, el gobernador de Egipto, Yusarsif el Sabio. Tomen asiento. ¿Eres tú el hermano del que han hablado? Se justifica que tu padre no quiera separarse de ti. Les tomó mucho tiempo regresar a Egipto. Debieron volver mucho antes. Usted nos ordenó que no regresáramos sin nuestro hermano menor. De hecho, nuestro padre no quería que Benjamín nos acompañara. Nos costó mucho tiempo convencer a nuestro padre. Está claro que han probado su honestidad. Les prometo que mantendré mi promesa y les daré todo el trigo que necesiten. Su Excelencia, hay algo que nos tiene intranquilos. ¿Puedo hablar de eso con usted? Puedes hacerlo. Cuando abrimos los sacos de trigo en Canaán, encontramos todo lo que habíamos pagado por ellos. ¿Por qué razón? ¿Hicimos algo malo para que nos regresara nuestro dinero así? ¿Y qué es lo que piensan? Tal vez fue para probarnos, para ver si le regresábamos a las monedas o no. Quizá quería que estuviésemos ansiosos por regresar a Egipto. Tal vez sintió pena por nosotros porque somos pobres. Tal vez todas esas hayan sido mis razones. Pero más que nada quería darle un presente a su anciano padre. Me hablaron de él con respeto. Memisabu, tráeles comida. Me gustaría que los hermanos que son hijos de una misma madre se sentaran frente a frente. ¿Por qué estás solo de pie? ¿Por qué no te sientas? Ellos son todos mis hermanastros. Usted ordenó que nos sentáramos frente a nuestros hermanos de sangre. Puedes sentarte junto a mí si así lo deseas. Esto me demuestra la generosidad del gobernador de Egipto, porque no merezco sentarme junto a un gran hombre como lo es usted. ¿Y qué tiene eso de malo? No me gusta sentarme solo a la mesa. Eres muy bien parecido. ¿Tienes recuerdos guardados de cuando eras un niño? Mi niñez la pasé con mi hermano José, así que la recuerdo muy bien. Cuéntame de tu padre. Ya es muy anciano. El dolor de perder a mi hermano José lo dejó débil y ciego. Apenas puede ver. Le hemos pedido muchas veces que olvide a José, pero es inútil. ¿Usted está llorando por causa de mi padre? ¿Y por qué no? ¿Acaso es extraño estar triste por un anciano al que una pérdida dejó maltrecho? Ahora dime, ¿tu hermano murió? Me han dicho que lo mató un lobo. Ya escuché eso, pero no creo que esa historia sea cierta. ¿Ustedes 10 vieron al lobo matar a su hermano y no hicieron nada? Seguro que están escondiendo algo. Yo creo que tu hermano aún está con vida. ¿Ves la bendición que Dios cierne sobre Benjamín? Ya se convirtió en el compañero del gobernador de Egipto. Mi hermano José tenía un lunar justo como ese en su mano izquierda. Aunque yo era muy pequeño, lo recuerdo con claridad. ¿Qué hay de su rostro? ¿Crees recordarlo? Claro, siempre jugábamos juntos. José y yo éramos muy unidos. ¿Reconocerías a José si pudieras verlo? Pues no lo sé. Tal vez... ¿Usted cree que él aún esté con vida? ¿Me creerías si te digo que tengo información sobre José? Claro que sí. ¿Quién habla con más verdad que el gobernador? ¿Puedes prometerme que no les dirás nada a tus hermanos ni les mostrarás en dónde se encuentra José? Claro, lo prometo. Juro que solamente voy a mirarlo. No diré nada a nadie ni intentaré que lo conozcan. ¿Dónde está José? Juraré por lo que sea, pero por favor muéstreme dónde está José. Necesito saberlo. Por favor, mi señor. Cálmate. No puedo mostrarte a José de esta manera. Perderías el control y así todos se darían cuenta. Tan solo sonríe para que tus hermanos no sospechen nada de lo que hablamos. Ya ve que estoy bien controlado. No perderé la compostura. Ahora dígame dónde está José. Aquí está. Una de las personas aquí presentes es José. ¿Tú eres José? Su Excelencia, compórtese, o todos se darán cuenta. Cálmate, Benjamín, cálmate. Tus hermanos nos están mirando. ¿Qué pasó? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo puedes reírte y llorar delante del gobernador? Él me preguntó sobre nuestro padre. Recordar su condición de anciano y su ceguera me ha hecho llorar. ¿Y entonces por qué reíste? ¿Lo hice? Es que el gobernador me llamó niño malcriado que no puede separarse de su padre. Y me hizo reír por eso. El gobernador y tú se han vuelto amigos muy rápido. No es extraño. Mi papá quiere ver a su excelencia Benjamín. El señor Yusarsif ha enviado a su hijo Efraín aquí a buscarlo, señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que quiere contigo? Pues no lo sé. Debo ir para averiguarlo. ¿Me permites ir? Estoy seguro de que algo que no sabemos está a punto de suceder, hermanos. Levi, te noto demasiado desconfiado. ¿No recuerdan lo que dijo nuestro padre? Dijo que la invitación del gobernador de Egipto, poniendo las monedas junto con el trigo y pidiendo ver solo a Benjamín, puede ser una trampa. Pienso que lo que sucedió ahora es parte de esa trampa, hermanos. Pero igualmente espero estar equivocado. Gracias al Señor y a su benevolencia. Estoy muy agradecido a Dios. ¡36 años! Es demasiado tiempo para esperar. ¿No podías habernos dicho para aminorar nuestro sufrimiento? Quise hacerlo, pero Dios no quiso que pasara. Muchas veces el mensajero de Dios apareció y me previno sobre informarle a mi padre. No conozco sus razones. ¿Dónde volverán a reunirse? Hemos sufrido tanto a causa de su partida. Nuestro padre ya no ve. Estoy muy ocupado. Mi misión en Egipto todavía no ha terminado. Amón acaba de ser erradicado y la gente se ha convertido al monoteísmo. Acabo de establecer un orden pacífico aquí en Egipto. No. Aún no está todo listo para que mi sueño se vuelva realidad. Pero lo que dices no impedía que nos informaras a nosotros y a nuestro padre sobre tu bienestar. Él ha estado sufriendo por 36 años a causa de tu pérdida. No sé por qué no se termina de una vez esta separación. ¿Dices que nuestro padre lloró mucho por mi partida? Más de lo que imaginas. ¿Y te amó a ti después de a mí? No puedes soportar ni un día lejos de mi presencia. Es como si te buscara dentro de mí. Te ve dentro de mí y hasta siente tu olor cuando estás cerca de mí. Creo que ya estoy entendiendo la razón por la cual se produjo nuestra separación. ¿Qué razón? ¿Has escuchado la historia de nuestro abuelo Abraham y de su hijo Ismael? Sí, muchas veces. ¿Te refieres al sacrificio de Ismael? La historia de nuestro padre se asemeja a aquella. Quiero que te quedes conmigo en Egipto. ¿Estás de acuerdo? Si es necesario, entonces me quedaré. Obedeceré esta orden ya que tú eres el profeta de Dios y el gobernador de Egipto. Debes quedarte en Egipto por dos razones. Uno, nuestro padre deberá sacrificar a su Ismael para que termine la separación. No terminará a menos que nos pierda a los dos. Y dos, nuestros hermanos deben penar por perderte, por traerte hasta aquí y no poder devolverte. Por fallar a su promesa, al no poder protegerte, hermano. Pero estoy seguro que sin mí, nuestro padre no soportará seguir viviendo. La vida y la muerte están en las manos de Dios. Créeme que nuestro padre vivirá y vendrá a Egipto. 11 estrellas, que son mis hermanos, vinieron a Egipto, pero el sol y la luna aún no han venido. No te preocupes, yo pensaré en algo para mantenerte aquí. ¿Te quedarás conmigo o no? Si es tu deseo, entonces lo haré. Regresa con nuestros hermanos, no deben sospechar. Si te preguntan, diles que... quería avisarte que el trigo ya está listo y que pueden partir en la mañana. Muy bien. Que Dios te acompañe. Que Dios te acompañe. ¿Por qué quería verte el gobernador? Creímos que la trampa que mencionó nuestro padre había funcionado. Tranquilos, no se preocupen. El gobernador me dijo que fuera paciente y además me avisó que el trigo que pedimos ya está listo para que lo llevemos. Podemos descansar esta noche y llevarlo a la puerta de Siria mañana temprano. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. ¿Acaso hay otra cosa que debió decirme? Mi señor, debo mantener a mi hermano Benjamín a mi lado, para que mis 10 hermanos penen y además para que mi padre nos sacrifique a ambos. Muéstrame cómo mantenerlo aquí. El cinturón del profeta Isaac se ha perdido. Es ese que siempre coloco en la cintura de José. ¿Alguien de aquí ha visto ese cinturón? Tal vez José lo escondió en alguna parte antes de venir. Yo creo que el niño José se lo llevó porque le gustaba ese cinturón. ¿Quieres decir que lo ha robado? Aquí está el cinturón. Gente de Canaán, ustedes son testigos de que he atrapado al ladrón. Bien, ya lo encontraste. El cinturón está ahí. Tómalo y vete. No es tan simple, hermano. ¿Acaso ya olvidaste la ley de la gente de Canaán? Todos saben que según las costumbres y según las tradiciones de los cananitas, aquel que encuentre al ladrón de sus posesiones puede tomarlo como esclavo durante 4 años. ¿Ya encontraste una solución posible? ¡Guardia! ¿Sí, Su Excelencia? Trae a Malik y a Memisabu, por favor. Enseguida, señor. Aquí está la gente de Israel. ¿Están listos? Aquí está. ¿Sí? Ya podemos irnos ahora. Bien. Todo este tiempo. ¿Cómo estás? Es una larga historia. Les contaremos en el camino. ¡Vámonos! José dijo que me mantendría aquí. ¿Qué ha pasado? Mi caravana ya se va. Canaán, deténganse. ¡Alto! ¡Alto! Ha habido un robo. Hay un ladrón entre la gente de su caravana. ¿Ha perdido algo como para acusarnos a nosotros de robar? Son unos ladrones inescrupulosos. La copa dorada del gobernador de Egipto, Yusarsif, ha sido robada. Es un objeto muy importante para él, que le obsequió el regente de Egipto, Akhenatón. Si el que robó la copa la regresa por voluntad propia, será recompensado con una medida de trigo. Eso se los garantizo. Ustedes nos invitaron al palacio y ahora nos acusa de ladrones. ¿De qué se trata? ¡Qué vergüenza! ¿Por qué pasa esto? Por Dios Todopoderoso, ustedes saben que no somos ladrones. Nosotros no hemos venido aquí a robar. No sabemos de qué se trata esto ni de qué han planeado para nosotros. No acusamos sin razones. ¿Y si encontramos la copa entre ustedes? ¿Cuál será el castigo? No conocemos la ley de Egipto. El gobernador de Egipto los respeta. Se los tratará según sus propias leyes. Si los cananitas encontramos a un ladrón, lo esclavizamos durante 4 largos años. Bien. Comiencen. Comiencen por mis sacos. Les pido por favor que lo hagan. Es una vergüenza. No pueden hacernos esto. Es un ultraje. No tienen por qué hacer esto. Por favor. Esperen. La copa no puede estar en los sacos de Benjamín. Ese rostro inocente no es el de un ladrón. No se compadezca. Revíselo, adelante. Revísalo.